Amenazado por naciones más poderosas, el país de Luxemburgo, pequeño pero con orgullo, es conocido como la joya de los Balcanes. Metido en las antiguas tradiciones de la caballería, su pueblo mantiene una lealtad inquebrantable hacia el trono en el que ahora se sienta la joven gran duquesa, Sona, que gobierna bajo la siniestra sombra de un hombre, el general Gurko Lanen. Guardia, saca al prisionero William Gluck. A la orden, coronel. Sal ya. Creía que tenía prisa por encerrarme. Gluck, el general Lanen quiere ofrecerte clemencia a cambio de información. ¿Qué clemencia puede esperarse del general Lanen? Si valoras tu vida, nos darás los nombres de tus cómplices. No la valoro tanto. Así que eres el joven que cometió el error de dispararme esta mañana. Mi error fue no dar en el blanco. Eres peor que un asesino. Eres tonto. Eso es lo que piensan de usted, coronel Sinnerman, por salvar la vida de Gurko Lanen hace 3 años, cuando a Lichtenburg quizá lo hubiera salvado otro tonto como yo. Fallé esta mañana porque estaba demasiado lejos. Pero ahora... ¡Quieto! Soltadlo. Este ha sido tu segundo error, Gluck. Hombres como tú nunca se dan cuenta de que mando colectivamente porque puedo dominaros individualmente. Me dicen que eres un hombre fuerte. Y con orgullo. Bien. Pues yo soy hijo de un albañil. Y también estoy orgulloso de ello. Sinnerman, no nos interrumpa bajo ningún pretexto. Sí, señor. Ahora ya le pueden colgar. Guardia, a formar. Por favor, asegúrate de que Su Alteza lleve esto. Sí, Barón von Neuf. Estamos listas. ¿Tenéis todo? ¿Dinero? ¿Pasaportes? Todo. Recordad que estaréis en peligro constantemente. Sí, lo sé. No se preocupe por mí. El general Lanen nunca sospechará. Él sabe que voy a dar un paseo todas las tardes a las 5 en punto. Sí, pero hoy vais a París. Si algo os ocurriera, jamás podría perdonármelo. Barón, los dos sabemos que nuestra última esperanza es que llegue a hablar con el emperador francés. El general Lanen vigila todos sus movimientos. Por eso soy yo quien debe ir. Creía que había quedado claro. Esto informará a Napoleón de la verdadera situación en Lichtenburg y lo que ofrecemos a cambio de su intervención. Sería fatal que cayera en manos enemigas. Yo me encargaré de que eso no pase. El carruaje de Su Alteza está esperando. Muy bien, Stort. Si miráis a Luis Napoleón de esa forma, volveréis con un ejército. Es la intervención de las tropas francesas. La gran duquesa, Sona, portadora de esta nota, apoya completamente este modo de actuar. Bien hecho, Stort. Finge irse a dar su paseo de la tarde, pero tiene la intención de ir más lejos, cruzar la frontera y llegar a París. Su Alteza acaba de salir de palacio. Puedes irte, Stort. Bien hecho. Gracias, Excelencia. ¿Piensa detenerla? Resulta difícil creer que el primer ministro se acuse a sí mismo de traición por escrito. ¿No se olvida de Stort, Excelencia?
Hay que tener paciencia. La paciencia es una gran virtud. Sí, excelencia. Cuando se persigue a un ratón, hay que tratarlo como tal. Von Neuf es un león y no se puede cazar un león con una ratonera. Pero la traición, Sinnerman, hará caer hasta un león. Sí, excelencia. Abre la puerta, Stort. Hermosa tarde para pasear, mi querido barón. La despedida de su alteza ha debido ser muy emotiva. Me pregunto cómo ha sido capaz de permitir que una hermosa e inexperta señorita parta hacia un país extranjero llevando una peligrosa carta escrita de su puño y letra. Como ve, mi sistema de espionaje funciona muy bien. ¿Qué trata de decirme, Lanen? Quiero decirle que cuando un primer ministro conspira para poner las tropas de otra nación contra su propio pueblo, eso se llama traición. Y se castiga con la muerte. He dado órdenes para que traigan a su alteza. Y con ella, la prueba de su traición. No se atreverá a poner las manos sobre zona de Lichtenburg. ¿Quiere decir que no me atreveré a permitir que su alteza salga de Lichtenburg? Aparte de mis sentimientos personales, zona de Lichtenburg es el símbolo de una autoridad que ha existido en este país durante 20 generaciones. Y deseo emplear ese símbolo profusamente en mi relación con el pueblo. Hasta ahora su influencia ha impedido un entendimiento más cercano entre la gran duquesa y yo. Es una pena que una carrera tan brillante como la suya tenga que acabar, querido barón. Sinnerman. Excelencia. El barón von Neuf debe ser confinado al calabozo de palacio hasta el día de su juicio. Guardias. Suspiro tranquilo que doy desde que salimos de palacio. Aún puedo sentirlos observándome detrás de mi cabeza. Yo tendré ganas de suspirar cuando haya cruzado la frontera por noche. Pobre barón von Neuf. Me pregunto qué ocurrirá cuando el general Lannen descubra que nos hemos ido. Piensa en lo que habría pasado si no nos hubiéramos ido. Está refrescando. Nos persiguen. ¿Quién es? La guardia. ¡Más deprisa, cochero! Nos han visto. Está bien, condesa. ¿Y vos, alteza? No te preocupes. Coge los caballos. Siento muchísimo lo que han hecho mis perros. Es usted un rufián, mi pobre hija. Le aseguro, señorita, que ha sido un accidente. Poner sus perros en nuestro camino es un accidente. ¿Hay algo que pueda hacer? Puede llevarnos a Petch inmediatamente. Ah, en su carruaje es imposible. Olvídese del carruaje. Llévenos a Petch. En ese caso es fácil. Tanto como... ¿Cómo qué? Como esto. Parece que tiene mucha prisa. La tengo. Fix, ¿conoces un atajo por el bosque? Sí, señor, por aquí. Agárrese. ¿Qué ha ocurrido con su alteza? ¿Dónde está? No lo sé. Estaba aquí cuando fuimos a buscar los caballos. Detenga a estos hombres. Teniente Zon,
Llévese la mitad de los hombres y busque por el camino. Los demás que se vengan conmigo. No podrán llegar muy lejos aquí. ¡Adelante! Con tanta prisa se me ha olvidado preguntar quién es usted. Sí, qué tontería, ¿no? Y usted no conoce al rufián que destrozó su carruaje. Soy el conde de Montecristo. Señorita Pfaffendorf, le presento al conde de Montecristo. ¿Qué nombre ha dicho? Pfaffendorf. Sona Pfaffendorf. Ah, Pfaffendorf. Qué apellido tan raro. ¿No podemos ir más deprisa? Claro, agárrese bien. Posada del Águila Dorada. Señora, tras grandes esfuerzos, yo, Hans Schneider, le he conseguido el único carruaje de Pech. Claro que quizá los caballos no sean los mejores del mundo. ¿Pueden galopar? Sí, señora. Eso es todo lo que necesitamos. Póngalos en dirección a París y empezaremos el viaje. ¿Esta noche, señora? Claro que esta noche. Pero si no se ve. Oh, no me diga. Como todas las noches. París está hacia el otro lado. Está mirando hacia Lichtenburg. Sí, lo sé. Siempre he pensado que es el país más bonito del mundo. ¿Se quedará mucho tiempo en Pech? No, voy a Lichtenburg por negocios. A las 5 de la tarde se convirtió en un agradable viaje. ¿A que no ha encontrado su carruaje? Tiene razón, no lo he encontrado. ¿Y qué vamos a hacer? No hay carruaje. Qué pena. Pero sí tiene uno porque mandé a buscar el mío. No me han dicho el motivo de su viaje, pero parece urgente. Es mejor que cambie su carruaje por el mío para evitar más retrasos. Además, el camino no es seguro para una joven que viaja sola. Podrían asaltarla. Tiene mucha razón. ¿Y también estaría usted dispuesto a madrugar? Oh, por supuesto. Las esperaré con los caballos al amanecer. ¿Al amanecer? ¿No ha tenido suficiente viaje y emociones para un día? Ay, si nos disculpara. Buenas noches. Sí. Oh, bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita Pfaffendorf. ¿Qué estás haciendo? Nos marchamos enseguida. Tengo un carruaje esperando abajo. ¿Quieres decir? Le mentí, claro que le mentí. Era la única forma de librarnos de él. Ese joven se dedica a ayudar a la gente en apuros para meterse en más líos. Es tan agradable. Me siento culpable de engañarle. Sona. Sona Pfaffendorf. Bueno, se puede cambiar. Hay mucho camino hasta París. ¡Soldados! ¡Soldados de Lichtenburg! Que nadie salga de esta casa. Buenas noches. Hay un carruaje esperando fuera. ¿Para quién es? Esto no es Lichtenburg. No sé cómo han cruzado la frontera. Pero no tienen derecho a interrogarme. ¿Para quién está esperando ese carruaje? Para unas señoras. Sí, señoras de clase. Su carruaje se partió y han tenido... ¿Y dónde están esas dos damas de clase? En el primer piso, subiendo las escaleras. ¿Alteza? ¿Cómo te atreves a entrar a esta habitación? Tengo órdenes de acompañaros a Lichtenburg, Alteza. También me han ordenado pediros cierta carta que lleváis al emperador de Francia. ¿Tengo que recordarte que soy la gran duquesa de Lichtenburg y no recibo órdenes de nadie? Yo cumplo órdenes, Alteza. La carta, por favor. Su Alteza ha dicho que no recibe órdenes de nadie. ¿Quién es usted? Mi amiga me presentará. Por favor, no. No os preocupéis. Mi padre era el mejor espadachín de Francia. Thank you.
Si yo, Hans Schneider, hubiera tenido 20 años menos, ni todo el ejército de Lichtenburg podría habérsela llevado de aquí. ¿Qué país es ese? Cuando un vulgar soldado pone las manos encima de su propia reina. Por lo que aquí se cuenta, los días son tan oscuros como las noches en Lichtenburg. Pobre gran duquesa. Una corona es una carga pesada para una cabeza tan joven y tan hermosa. Gracias a Dios, es un caballero muy valiente para que esos bandidos terminaran con usted. ¿De verdad se encuentra mejor? Tranquilo, tranquilo, pobrecillo. No puede levantarse. Pobrecillo. Fatten. Fatten. Pfaffendorf. ¡Corre! Llama al médico. ¡Se ha muerto loco! No llames al médico. Pide mi carruaje. Mi asunto en Lichtenburg es más urgente de lo que pensé. Von Neuf, juzgado por traidor. Von Neuf, condenado a muerte. Sona, por favor, llevas todo el día dando vueltas. Von Neuf, culpable, señalado como un traidor, un criminal. Su único crimen era ser amigo de mi padre y mío. Era más que mi jefe, era mi amigo. Hubiera dado mi vida por él. Entiendo lo que sientes, Storr. Eras uno de los pocos en quienes confiaba. Imagino que Su Alteza tendrá algún plan para salvarlo. Tenemos que salvarlo. ¿Cómo pueden escribir tantas mentiras sobre él? Porque Gurko Lanen lo ha ordenado. Márchate, Storr. Y usted, condesa, si no le importa. Ah, mis rosas. Un regalo por vuestro feliz regreso. General Lanen, le ordeno que ponga al barón von Neuf en libertad enseguida. Normalmente vuestros deseos son órdenes para mí, pero von Neuf debe morir. Comprendo vuestra pena. Para vos es un buen amigo, pero para mí es un peligro, Alteza. Yo considero que va a asesinarlo. Cuando le ocurrió lo mismo a César y al rey Luis XVI, no lo llamaron asesinato, lo llamaron patriotismo. Si el barón von Neuf es culpable, yo también lo soy. Deténgame. A vos, Alteza. Impensable. No tengo nada más que decirle. Pero yo sí tengo que deciros una cosa muy importante. Desde hace 3 años. Si hay una diferencia entre mi persona y otros hombres, es porque me he atrevido a realizar mis sueños. Yo soñé en convertirme en el amo de Lichtenburg. Pues bien, soy el amo. Pero tengo otros sueños más personales. Algunos hombres nacemos bajo una estrella. Y mi gran sueño ha sido compartir mi estrella con vos. ¿Qué quiere decirme, General Lanen? Deberíais entender una honesta proposición de matrimonio. ¿Matrimonio? ¿Con usted? ¿Un asesino? ¿Un mentiroso? Decidlo, Alteza. Un plebeyo. Mi sangre brota de la tierra y corre abundante y fuerte. La historia prueba que la sangre azul siempre se ha beneficiado cuando se ha mezclado con la roja. Mejor que cualquier hombre, yo aprecio todo lo que representáis. Sois una reina, pero también una mujer. Juntos podríamos construir un gran Lichtenburg y pasar su gloria a nuestros hijos. ¿Está intentando decirme que me quiere, General Lanen? He intentado decíroslo hace meses. Cuando miráis a través de mí, Alteza, me pregunto, ¿qué veis en mí? Veo a un hombre que lo único que quiero es destruirle. Fuera. Os comprendo bien. La aristócrata hablando con el plebeyo. Buenos días, Alteza. La antorcha.
los cargos contra von Neuf son falsos. Este periódico lleva saliendo varios meses. ¿Alguno de vosotros sabe quién lo imprime? Mis órdenes son buscar en todas las casas de la ciudad hasta encontrar la prensa. Yo sé quién lo hace. ¿Quién? ¿Quién? Venga conmigo. Pues vamos. Seguidme. Ahí lo hacen. Ahí dentro lo hacen. Destrozad las ventanas. Vamos a limpiar esta casa. ¿Dónde está la prensa que imprime esta basura? No lo sé. ¿Dónde está? He oído que en el sótano. Deténlo. Swanson, Vidor, venid conmigo. No te preocupes. ¡Vamos, fuera! Tú eres Kurt Morris, el hombre que imprime la antorcha. Usas tu almacén como tapadera para esconder esto. Me ha costado 2 meses cogerte. ¿Sabes la pena por imprimir un periódico sin permiso del gobierno? Sí, pero los cargos contra von Neu son mentiras. Hay ciertas cosas que ni la soga puede acallar. Lleváoslo de aquí. Y limpiad esta pocilga. Esto no es ley ni orden. Márchese de aquí antes de que llame a mis hombres. Esto es una tiranía. ¡Detenedlo! ¡Cuidado! Daré 100 coronas al que coja a ese hombre. Vosotros dos, id por allí. Tú, ven conmigo. Entremos. Aquí no. Es el almacén. Ya lo sé. ¿Y el sótano? Por aquí. Mire lo que han hecho. Pagarán por esto. ¿Por qué hemos venido aquí? Aquí jamás se les ocurrirá buscarle. Gracias por haberme ayudado, pero no debería haberlo hecho. Le detendrán y le matarán. ¿Y a usted qué? Estoy acostumbrado a esto. Llevan muchos meses persiguiéndome. Entrar aquí ha sido fácil. Me gustaría saber cómo vamos a salir. Hay una salida. Por aquí. La utilizamos para sacar los periódicos. ¿Por qué no se escapó por aquí? No podía hacer eso. Ahí abajo hay muchos amigos. No quería traicionarlos. Antiguamente esto era un cementerio. Y sigue siéndolo. Hemos llegado. ¿Quién es este hombre? Me ha salvado la vida. Caballeros, la imprenta está destruida, mi padre detenido. Y yo también lo estaría si no fuera por este hombre. ¡Hans! Al menos te has escapado. He visto lo que ha hecho. Es suficiente para darle la bienvenida. Y yo he visto lo que ha hecho. Eso explica su presencia aquí. Soy Fritz Donner, teniente de la Guardia Real. Este es Schulz. ¿Teniente?
Soy Edmundo Dantès, el hijo del conde de Montecristo. ¿El hijo del conde de Montecristo? Es un héroe. El hijo del conde de Montecristo. El hombre más rico de Europa. Es conocer a una leyenda. Es todo un privilegio. La bienvenida es doble. Gracias por lo que ha hecho. Puede ser un gran aliado. Puede ser un gran aliado. Nos ayudará. Atención, todo el mundo. Con este desastre ha surgido otro problema. Y muy grave. Gurko ha dado a Sinnerman órdenes secretas para que ejecuten al barón von Neuf a medianoche. Cuando él muera, todo lo bueno que hay en Listenburg morirá con él. ¿Von Neuf? Sí, este es un retrato de von Neuf. ¿A dónde vas? Gluck falló, pero yo no. Matar a Gurko no es la solución. Yo pude hacerlo hace tiempo. Tenemos que destruir lo que Gurko representa. Sí, 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 matar a Gurko. No debe tener una opinión muy buena de este país. Le damos la bienvenida con la noticia de la ejecución de un gran hombre y es sabido que nuestra gran duquesa es prisionera en su propio palacio. ¿Prisionera? Pero imagino que pensarán hacer algo. Es muy fácil decirlo. Sona se encuentra sin el apoyo y consejo de von Neuf. Para salvarla tenemos que salvarle a él primero. Von Neuf está en el calabozo de palacio y condenado a muerte. ¿Cómo puede un viejo cavar un túnel con sus propias manos? Hay una posibilidad, pero es muy remota. Hay que arriesgarse. Ninguno podéis ayudarme. Hay que meter a alguien en el palacio. Alguien del que Gurko no sospeche. Están logrando que sienta vergüenza de mí mismo. Uno oye hablar de hombres como ustedes, pero nunca los ve. Tiene razón. Para salvar a von Neuf hay que hacerlo desde dentro del palacio. Quizá yo pueda ser el voluntario que necesita. ¿Usted? Pero ¿cómo puede un extraño entrar en palacio? Con una orden de pago de 25 millones de francos como tarjeta de visita. El dinero abre muchas puertas. Estoy en Listenburg porque el general Lannen ha solicitado un préstamo a la casa de Montecristo. ¿Un préstamo? Sí. Y he decidido que voy a concedérselo. Caballeros, considero un privilegio poder ayudarles a demostrar que la antorcha de la libertad es difícil de apagar. Entonces está con nosotros. Desde que he entrado en este país he estado con ustedes. Mi querido general Lannen, es muy amable al recibirme. Los negocios con los bancos son molestos, ¿verdad? Parece usted una persona completamente distinta. Espero que el efecto no quede para siempre. Me alegro de haber comprado estas gafas de vuelta al hotel. Añaden el último toque perfecto. Desearía no tener que hacer esto. Entendería perfectamente que cambiara de opinión y no siguiera adelante. No estoy preocupado por eso. Estaba pensando en Su Alteza, Sona. Tras nuestro encuentro en Pesce, debe pensar que soy un tonto. Y ahora, cuando me vea, tendré que hacerle creer que soy aún más tonto de lo que pensaba. No puedo permitir que me conozca como me gustaría que lo hiciera. Ni tampoco que el general Lannen me conozca como él quisiera. Yo estoy empezando a confundirme. No sé si soy este o este. Necesitará algo más que unos encajes y un alcafaz para engañar al tonto de Gurko Lannen. Estaría mejor con una espada en la mano. Me temo que el general Lannen sospecharía de alguien que se le acercase con una espada en la mano. ¿Qué le hace estar tan seguro de que no sospechará de un mentecato? Un mentecato es un tonto. Y un tonto tiene una protección no compartida por otros hombres. Nadie se toma en serio a un tonto. Necesitará protección si Gurko descubre que su intención es ayudar a von Neuf a escaparse. Mi querido teniente Donner, estoy seguro de que puedo convencer al general Lannen de que el conde de Montecristo no tiene interés en ver un viejo y mugriento calabozo. El carruaje. Llego tarde a esta cita. 3 días, para ser exacto. Excelencia, su carruaje le espera. El conde de Montecristo quiere verle, excelencia. Montecristo, ¿eh? Se ha decidido a venir. 3 días después de lo esperado. Si yo fuera un príncipe llorón, estos banqueros vendrían corriendo a darme lo que se me antojara. Si no necesitara el dinero para mejorar el ejército, daría al conde de Montecristo una lección de puntualidad. Bueno, hadle pasar. Tendremos el placer de escuchar a un banquero presentando excusas en vez de dinero. Señor conde. El conde de Montecristo, excelencia. Bienvenido a Listenburg, excelencia. Oh, gracias. Siento llegar con retraso. Es una de mis debilidades. Una vez tuve al Sah de Persia esperándome 2 semanas, pero... Oh, por fin estoy frente a Gurko Lannen el Grande. ¿Nunca me he hecho llamar el Grande? Claro que no. Es un privilegio de sus admiradores. Dicen que un gato puede mirar al rey.
Quizá un humilde banquero pueda mirar a un héroe. ¿Le molesta mi curiosidad? En absoluto. ¿No quiere sentarse? Si usted supiera cómo admiro a los hombres de acción, fuertes, valerosos, con mucha ambición, que agarran a la vida firmemente y la moldean a su gusto. Mi padre era así, ¿sabe? Sí, claro que lo sé. Un hombre extraordinario. Sí, supongo que lo era. Pero estoy un poco aburrido de que todo el mundo me lo eche en cara. Oh, no me entienda mal, le quería y todo eso, pero nunca se lo perdonaré. ¿De veras? ¿Por qué? Porque si solamente hubiera heredado un poquito de su carácter en vez de todo su dinero, yo también quizás sería un hombre de acción. Pero no lo soy, desgraciadamente. Sí, pero los hombres de acción no pueden hacer nada sin contar con el apoyo de los banqueros. Imagino que le gustará saber que su firma tiene mucho más poder que mi brava espada. Es verdad. Detesto el trabajo del banco. Porque en este momento me has sacado de París, que está en lo mejor de su temporada social. Si no fuera por mi interés en conocerle, estaría muy triste. Sin embargo, aquí estoy y ahí está usted. Ahora, hablemos de negocios. Usted solicitó de mi banco un préstamo, creo. Sí, 25 millones de francos. ¿25 millones? ¿Nada más? Pensé que era más. Bueno, yo... No importa, podremos discutirlo luego. Oh, claro que podría darle un sí o un no ahora. Pero eso es poco serio. Me han enseñado a fruncir el ceño al cliente, desanimarle, tenerle cogido. Así que tendrá que estar con esa incertidumbre unos días. Los asquerosos negocios, ¿verdad? No hay prisa, no hay ninguna prisa. Quiero que sea usted el que se convenza de que su préstamo estará seguro. Y le aseguro que... No. No intente sacarme una decisión ahora. Ya la he tomado, pero usted debe dudar. Confío en que durante su estancia será mi invitado aquí en Palacio. Es usted muy considerado. Con mucho gusto. Coronel Sinnerman, llame al teniente Donner. Sí, excelencia. Oh, me dijeron que había dos cosas que tenía que ver en Lichtenburg. A ver si me acuerdo. Sí, su hermoso paisaje y a la gran duquesa Sona. Dicen que es muy hermosa. Será un placer presentarle a su alteza. Quizá esta noche. Cenamos a las 8:30. Muy bien, muy bien. Teniente Donner, este es el conde de Montecristo, mi invitado personal. Ordene que le alojen en el palacio y que todo esté a su gusto. Gracias, general. Hasta las 8:30. Un poco tonto, Sinnerman, pero rico. Si le manejamos bien, lograremos lo que queremos. Sona, ¿quieres estarte quieta? Esta es la quinta vez que intento terminar de vestirte. ¿De verdad estoy bien? Si crees que sospechará que no has pegado ojo durante 4 noches, la contestación es no. Me acuerdo que dijo que iba a venir a Lichtenburg de negocios, pero nunca me imaginé que vendría aquí. Por favor, recuerda que eres la gran duquesa. Tía, esta es la primera vez en mi vida que no siento tal cosa. Quizá nos pueda ayudar. El conde de Montecristo tiene que tener amigos influyentes. El barón von Neuf los tiene y está cenando en el calabozo de palacio quizá por última vez. Lo siento. Adelante. La cena está servida. Podéis bajar cuando queráis, Alteza. Gracias, Star. Alteza, permitidme presentaros al conde de Montecristo. Me alegra darle la bienvenida a Lichtenburg. ¿Alteza? No puedo decir lo honrado que me siento. Condesa von Braun, el conde de Montecristo. Señor conde. Encantado. El conde de Montecristo es la última persona a la que esperaba recibir aquí. Espero que no penséis que soy presuntuoso, pero es algo curioso. Tengo la sensación de haberos visto antes. En realidad, Alteza, me recordáis a alguien que conocí hace poco, la mujer más hermosa que jamás he visto. Pero claro, no era la gran duquesa de Lichtenburg. Oh, no, por cierto, su apellido era Pfaffendorf. ¿Cómo? Sí, se llamaba así, Pfaffendorf. Pues, mi querido amigo, no me parece que sea el tipo de hombre que deja escapar a una hermosa mujer, aunque se llame como quiera que se llame. Pues hice todo lo que pude. Hasta estuve dispuesto a batirme en duelo por ella. Pero no tuve suerte y desapareció de mi vida. ¿Vamos a cenar?
general Lanning, es agradable en estos días de inquietud encontrar un país donde una mano firme dicta la política nacional. ¿Sabe que en Francia han llegado a tal extremo que hasta un desollinador se considera igual a un rey? En Lichtenburg, mi política es mantener a los desollinadores en las chimeneas. ¡Oh, los desollinadores en sus chimeneas! ¡Excelente, mi querido general, excelente! Es muy gracioso, ¿verdad? Me han dicho que usted está en Lichtenburg en viaje de negocios, excelencia. Pues no exactamente. Oh, es demasiado modesto. Desde las 3 de la tarde, Lichtenburg está endeudado con su excelencia por la suma de 25 millones de francos. Al contrario, mi querido general, me siento en deuda con usted. Es un privilegio conocer a un gran hombre que hace tanto bien a su país. No se puede poner un precio a lo logrado. ¿No estáis de acuerdo, Alteza? General Lanen, les dejamos con sus cigarros y su Oporto. Yo no fumo. Y mi médico me asegura que por el Oporto todos los ingleses tienen gota. Si me disculpan, me duele la cabeza. Temo que las damas no disfrutaron de la cena. ¿De verdad? Yo pensaba que sí. Vengo a informarle de que la inspección de guardia de las 10 se ha hecho. Oh, ¿son las 10? Discúlpeme. Debe ser el aire del campo, pero me siento algo amodorrado después de una copiosa cena y antes de un buen descanso. Lo entiendo. Debe haber sido un día muy ajetreado para usted. Solo queda decir buenas noches. Oh, el perfecto anfitrión que sabe cuándo dar las buenas noches. Atiende a su excelencia. Estamos preparados. A las 11. ¿A las 11? Espléndido. Eso me da 50 minutos y 30 segundos. Por aquí, excelencia. No le importará si voy por aquí. Y no necesito que me acompañe. Alteza, qué sorpresa más agradable. El aire fresco es la mejor cura para un dolor de cabeza. Con permiso. Cambia de personalidad con facilidad. Primero le vi como un caballero. Ahora le veo siendo un mentecato, elogiando el ego de un hombre al que su primera personalidad debería despreciar. En realidad, ¿cómo es usted? Oh, soy un hombre de negocios. Un banquero, para ser exacto. Yo quiero que mis clientes se sientan superiores a mí. El peche me hizo creer que era usted un perfecto caballero. Y todavía recuerdo lo que hizo aquella noche. Mi deseo es que ese recuerdo vaya mejorando. ¿Dejándole al general Lanen el dinero que necesita para destruir completamente mi país? Los préstamos no se niegan por los sentimientos, sino por la solidez del otro. ¿Y este otro qué le ofrece? La hipoteca de todo Lichtenburg. Lo que ha comprado es una parte de sus crímenes contra mi pueblo. Por lo que he oído de su padre, seguramente no estaría orgulloso de que su hijo financiara a un tirano y a un traidor. Quizá hice este préstamo porque os considero la parte más importante de mi negocio. Qué desafortunado. Debería saber que el general Lanen no me incluye en la hipoteca. Ya que él me ha propuesto en matrimonio. También como si fuera un negocio. Alteza, estáis aún más guapa cuando os enfadáis. Buenas noches. Todo a su tiempo. Buenas noches, mi amor. Por esta razón, yo, Gurko Lanen, ordeno la sentencia de muerte por ahorcamiento del llamado barón von Neu. Y ordeno que la ejecución de esta condena a muerte sea llevada a cabo a las 12 de la noche del 10 de mayo. ¿Qué es esta noche, me parece? ¿Tiene usted algo que decir? Sí. Puede darle un último mensaje al general Lanen. Dígale que si espera enterrar la lealtad a Sona en mi sepultura, ella se alzará otra vez para destruirle. Guardias. No disparé. Teniente Donner presentándose para el servicio. Bueno, durante el resto de mi vida miraré todas las chimeneas con sospecha. Es muy útil. Mi padre y abuelo eran oficiales de la Guardia de Palacio.
Ellos me enseñaron muchas cosas de este palacio que Gurko no conoce. Esperemos que la chimenea sea una de ellas. ¿Está listo? Lo estoy porque es la última esperanza. Eso es mejor que nada. Siento que le haya obligado a hacer esto. Pero si vine corriendo. Tenemos una oportunidad entre 100 de llegar hasta Von Neuf y de escapar. No digo nada. No se preocupe, lo conseguiremos. Por aquí. ¿Dónde está Schultz? Haciendo sus rondas. Nos verá abajo. Hace 50 años que se olvidaron de esto. Esperemos que no lo recuerden en otros 50. Schultz. Dentro de un momento el centinela inspeccionará la celda de Von Neuf. Quedamos al final de las escaleras. Muy bien. Será mejor que entre primero. A los dos los reconocerían. A usted también. No, a mí no. He decidido crear otro personaje que el general Lannen no conoce. Y espero que jamás conozca. Bueno, esta es la última noche que tenemos que hacer esto. Menos mal. El problema es que estamos tan encarcelados como Von Neuf. Sí, pero no nos colgarán dentro de una hora. No hay novedad. Duerme como un bebé. Yo no podría dormir como un bebé. Lo haría si fueras un aristócrata como Von Neuf. Voy a echar un vistazo. Sí. Sigue durmiendo. ¿Sabe el plan? No, ¿qué haremos? Cuando saquemos a Von Neuf, iremos a la Torre Norte. Le sacaremos de aquí enseguida. ¿Quién es usted? Un amigo. Joven, es una locura. Si todos pensaran eso, ninguno se había escapado. Venga, vámonos. Tomen armas. Por aquí, deprisa. ¡Tiene problemas! ¡Estamos encerrados! ¡Alarma! 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 Se va a la armería. Sigamos por allí. Por aquí. No podemos continuar. No hay salida. Esta vez estamos perdidos. Hemos sido muy tontos. No tenemos escapatoria. Aún no nos han cogido. ¿Qué es eso? La cloaca. Sigue el curso del río. Es nuestra salida. ¡Con fuerza! ¡Está oxidada! Iremos todos a ese lado. Romped la cerradura. Voy a entretener a la guardia. ¡Se abre!
No había nadie más. Cuando se den cuenta, ya no estaremos aquí. Por aquí. Cuentos de hadas dirían eso. Ni siquiera ese enmascarado podría atravesar estos muros. Mirad eso, pisadas y huellas de dedos. Atravesaron estos muros. Sois unos imbéciles. No merecéis el uniforme que lleváis. Todo el mundo sabe que yo considero a Von Neuf un prisionero especial. Le metí en este calabozo donde podríais vigilarle y evitar su huida y os atrevéis a humillarme dejando que se escape. El hombre al que vigilabais iba a morir esta noche. Vosotros dos moriréis en su lugar. Pero, excelencia, nosotros somos inocentes. Inocentes o culpables moriréis. Si yo vivo, tengo que mostrar los cuerpos de más de un traidor para explicar la fuga del prisionero. Que se cumplan mis órdenes. Levantad esa rejilla. Déjeme ir a mí, excelencia. Puede que su vida esté en peligro. Con Von Neuf en libertad es mi vida la que está en peligro. Por aquí. Cuando uno busca ratas, hay que buscarlas por las alcantarillas sin el mal. ¡El barón Von Neuf! ¡Señor barón, mucha alegría! ¡Qué alegría, señor! ¡Qué alegría! Hans, vuelva y vigile el túnel que va a Palacio. Vigile bien, nos habrán seguido. Sí. Este es un día muy feliz. Me resulta difícil hablar, porque no esperaba volver a veros. Y así hubiera sido si no aparece el conde, como prueba de que si la justicia es aplastada en un país, los hombres lucharán por ella en todo el mundo, porque el espíritu de justicia crea una hermandad común. Esta noche habéis dado a Gurcolán en un gran golpe. No por rescatar a un prisionero llamado Von Neuf, sino porque liberasteis a un hombre que es una amenaza a su ambición. Pero no es una victoria. A Gurcolanen no se le vence tan fácilmente. Ha perdido a un prisionero, pero retiene a otro mucho más importante. Sona de Lichtenburg. Hasta que no sea libre, no habremos hecho nada. Se necesita un ejército para liberarlo. Sí, lo sé. Nuestra única esperanza son los franceses. Luis Napoleón es mi amigo. Saldré esta noche para París. Nosotros haremos que se vaya de la ciudad. Sí. Salieron del agua aquí. El viejo cementerio. Aquí están sus huellas. Van a esta puerta. Ábrela. Personalmente, pero con esta compañía usted debe sentirse como en casa. La antorcha. La antorcha. Quien quiera que sea este hombre es peligroso. Tiene sentido del humor. Buenas tardes, Alteza. Buenas tardes. Me sorprende usted. Está bastante ágil para ser un banquero. Ah, pero no es un banquero el que ha subido aquí. Es que no pude resistir la terraza, una hermosa joven y el impulso.
A veces pienso que se puede hacer un buen negocio dejando en libertad a los pájaros. Mucha gente que parece libre está prisionera. Usted parece un hombre muy libre. Oh, pero no lo soy. Quedé prisionero en el momento que encontré vuestro carruaje destrozado. Vos también lo estáis. Es una pena que seáis una gran duquesa cuando hay tantos caminos para viajar, montañas para cruzar, felicidad, amor, todo lo que podríais tener si no fuerais la gran duquesa. ¿Y quién me lo daría? Pues yo. Y también lo haría si fuerais Sona Pfaffendorf, una joven camino de París. La gente se acercaría a vuestro carruaje, pero es imposible pasar de los centinelas que hay en la puerta del palacio. El hombre al que yo daría la bienvenida no encontraría imposible pasar a los centinelas, ni le sería necesario entrar en el palacio. Yo saldría a su encuentro. Un hombre como la antorcha. ¿Cómo? ¿Un rufián? ¿Un enmascarado? Si el enmascarado es lo suficientemente desinteresado para arriesgar su vida por otros, tal hombre se atrevería a coger el amor en sus manos, ser su dueño. ¿No piensa que yo podría ser atrevido y podría ser su dueño? Atrevido en los deportes, quizá, y dueño de dinero. Hablaba de amor. Esto es para recordarle que no soy Sona Pfaffendorf. Oh, perdone, Alteza. Buenas tardes. Gurkolanen puede apagar la antorcha de la libertad. Von Neuf hoy es libre. Mañana Lichtenburg será libre. La antorcha. Hay papeles de estos por toda la ciudad. Vaya, vaya, es valiente, ¿verdad? Debe de ser desagradable ese tipo llamado la antorcha. Si pudiera ponerle las manos encima. Pues, ¿por qué no tiende la mano y le agarra? Podría hacerlo, ¿verdad? Caray, no le envidio. Demasiados problemas. Siempre preocupado por Von Neuf, Luis Napoleón y ahora este antorcha. A mí me parece un personaje de una ópera cómica. Mi querido conde, en este momento su cómico personaje es una amenaza mucho más grande que los franceses. Me doy cuenta de lo peligroso que es. Ya he usado las mismas armas que él está usando contra mí. Esta antorcha es más útil a Von Neuf que todo un ejército. De noche podría convertirse en un héroe, un líder, y la gente le seguiría ciegamente. Misterio, emoción, osadía, esas son las cosas que la gente admira. ¿De verdad? Entonces tendrá que detenerlo. Ha hecho que esa antorcha suene formidable. ¿Formidable? Bueno, es demasiado listo para que lo cojan un puñado de mediocres soldados. Pero tengo mis propias armas. Esa antorcha tiene amigos, colegas, conspiradores. Cualquiera de ellos vendería su alma por 25.000 coronas. 25.000 coronas de recompensa para toda información que lleve al arresto, muerto o vivo, de la antorcha. ¿Me deja? Un poco más cerca, por favor. Gracias. ¡Espléndido! Doblaré la recompensa. Y además estoy dispuesto a apostarle lo que sea, que ese no es un don nadie, sino un alocado con el mismo cerebro que yo. El embajador francés. Von Neuf no deja crecer la hierba bajo sus pies. Estaba esperándole. ¡Que pase! Oh, discúlpeme, encuentro los asuntos de Estado muy aburridos, incluso más repugnantes que la banca. Su Excelencia, el Marqués de Sotón. Buenas tardes, Excelencia. Siéntese. ¿Puedo darle las instrucciones de mi gobierno de pie? General Lannen, me han ordenado informarle que mi gobierno reconoce al barón Von Neuf como el representante legal del gobierno de Lichtenburg. No me diga. Y si no entrega usted a su Alteza Real la gran duquesa Sona a la custodia del gobierno francés, será liberada por la fuerza. Mi querido embajador, no soy tan ingenuo como eso. Para usted, Von Neuf quizá todavía es la cabeza del gobierno legal de Lichtenburg. Pero yo tengo a su Alteza, que es el mismo Estado, así que la ley está de mi parte. Muy bien. Informaré de su contestación a mi gobierno. ¿Me puedo preguntar a su Excelencia una cosa? Sí. ¿Cuál sería la actitud de su gobierno si su Alteza anunciara su matrimonio con el general Lannen? Imposible. No lo crea.
Si ella pensara que había peligro para su pueblo de una invasión rusa, haría casi cualquier cosa para salvarlo de su destino. ¿De una invasión rusa? Imagino que su excelencia se da cuenta de que Rusia está tan interesada como Francia en emplear a Lichtenburg como una barrera contra Bismarck. Puedo entender la disposición de su gobierno para apoyar a von Neuf contra mí. ¿Pero estará dispuesto a apoyarle contra mí y Rusia? Buenas tardes, excelencia. ¡Sona! ¡Sona! El embajador francés ha hablado con Gurkolanen y se va enfadadísimo. Eso es por lo de von Neuf. Sabía que algo así ocurriría en cuanto se escapó. Matilde, si pudiéramos hacer algo para ayudar. No, Sona, no, espera. Hay una nota pegada. Para ayudar al barón von Neuf y a vuestro pueblo, debéis escaparos. ¿Tenemos un plan? Estad en la puerta de Posten, vestida de aldeana a las 10 esta noche, y confiad en la antorcha. ¿La antorcha? Quizás se trate de un farsante. No, no lo es. Sé que no lo es. Pase. ¿Desea verme? ¿No es normal para un hombre ver a la mujer que llena sus pensamientos? ¿Si me disculpan? Salga sin disculparse, mi querida condesa. Desde luego, a lo que hemos llegado. ¡Qué injusticia! Alteza, jamás os había visto tan hermosa. Parecéis feliz. Mis oportunidades para encontrar la felicidad han sido escasas, general Lanen. No esperaba otra visita de usted. ¿Cree que soy el tipo de hombre que se desilusiona fácilmente? Al contrario, me hace luchar con más fuerza. Tampoco el tipo de hombre que toma en consideración mis sentimientos. Sona, creedme. Deseo vuestra felicidad por encima de cualquier otra cosa. ¿Y me lo demuestra teniéndome prisionera? Lejos de mis amigos, de mi pueblo. Un hombre como usted, general Lanen, no vacilaría en sacrificar incluso a la mujer que ama por sus ambiciones. ¿Sería tanto sacrificio compartir vuestro trono y vuestra vida con un hombre que os ama? ¿Podría casarse con una mujer que le odia? Si supierais cuántos quiero, no me odiaríais. Mi destino me ha guiado a este palacio. Y a vos. Ya se lo he dicho, general Lanen. No me casaría con usted bajo ningún concepto. He venido aquí para haceros cambiar de opinión. Eso suena a una amenaza. ¿Y si no lo hago? De momento, Alteza, eso solo es una sugerencia. ¿Por qué? Me pondría muy triste tener que adoptar otro método para obtener su consentimiento. No tengo intención de presionarla. Volveré mañana a esta hora para oír la contestación. Y mientras tanto, espero que aumentará vuestra felicidad sabiendo que esta va a ser la noche más larga de mi vida. ¡Matilde! ¡Matilde! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pedido? Casarnos. Pero esta vez es una orden. Matilde, ¿qué puedo hacer? Tienes que salir de aquí. Sí, sí, pero ¿cómo? Necesitamos ayuda. Estar. Podemos confiar en él. Tienes razón. Llámalo. Estar, sé lo mucho que el barón von Neuf confiaba en usted. Sí, Alteza. Nunca dudó de su lealtad. Nunca, Alteza. Quiero que me ayude. Tiene que ayudarme. Lo que sea, Alteza. Le confío al pueblo de Lichtenburg. La antorcha. Consiga un traje de aldeana para la condesa von Braun y otro para mí. Sé el gran riesgo que corre, pero le prometo que le recompensaré como se merece. Me hará ese favor. Sí, Alteza, con mucho gusto. Dese prisa. Me complace poder prestarle otro pequeño servicio, excelencia. Has hecho bien, Esther. También me gustaría que me confiara misiones de más importancia. El progreso de un hombre depende de su habilidad. Exacto. Estoy a punto de demostrar mi habilidad llevando a cabo algo que incluso su excelencia ha encontrado imposible. Capturar a la antorcha. ¿Al enmascarado?
¿Sabes quién es? No. Pero sé dónde estará esta noche a las 10. Bien, venga, dímelo. No he mencionado, Excelencia, que soy un hombre ambicioso. Creo que su Excelencia estará de acuerdo en que el hombre capaz de capturar a la antorcha demostrará su derecho a realizar cometidos mayores. Sin mencionar la recompensa que ofrece. Tienes razón, Star. ¿Qué quieres? Creo que podría servir muchísimo mejor a su Excelencia. Digamos, como jefe de la policía secreta. Te he valorado poco, Star. Admiro a un hombre que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Creo que el hombre que atrape a la antorcha debería ser el jefe de la policía secreta. Gracias. Habla. La antorcha tiene una cita con su alteza esta noche a las 10. Y ha planeado su fuga. Si pone una trampa en la puerta de Posten cerca de las viviendas de los sirvientes, cogerá la antorcha y también a su alteza. ¿Cómo lo sabes? Su Excelencia olvida que también cuento con la total confianza de su alteza. Si puedo servirle en algo más, Excelencia... Cubre los jardines de palacio con soldados y que estén escondidos hasta que la antorcha caiga en la trampa. Sí, Excelencia. Nunca me había dado cuenta de lo listo que es Star. ¿Esto es solo su firma? Escribe una condena de muerte de un tal Conrad Star. Pero no puedo... Si traiciona a su alteza, también me traicionará a mí. Pero no ejecutes la orden hasta que hayamos cogido a la antorcha. Todo preparado, Alteza. Hay un carro esperando ahí fuera. ¡Que nadie se mueva! ¡Apartaos! ¡Envaine su espada! ¡Venga por ella! Atrás, Innerman. Esto es asunto mío. La espada tiene que ser un caballero. Mi padre era el mejor espadachín de Francia. Mi padre era el mejor espadachín de Francia. Volveré por vos. Montecristo. Id por él. Le dije que la antorcha estaría aquí y se le ha escapado. ¿Star? Sí, Alteza. Star. Sinnerman. Lleva a su Alteza a sus habitaciones y tenla bajo vigilancia constante. No debe salir ni ver a nadie sin mi permiso. Alteza.
¡Quieto! Buenas tardes, Excelencia. Buenas tardes. ¿Está mal herido? No, solo es un rasguño. Estaba preocupado por usted, así que la seguí aquí. ¿Y ha entrado sin llamar? Sí. Soy un espía. Ah, vaya. Ahora lo entiendo. Bueno, ¿qué quiere estar? Sabe, es muy difícil para un hombre que siempre ha querido tenerlo todo descubrir de repente que puede obtenerlo. ¿Qué precio pondría a su vida? Oh. Por ejemplo, para Gurko Lanen vale 25.000 coronas, muerto o vivo. Una oferta miserable, ¿no le parece? Me valoro en mucho más. Es extraño cómo le cambia a uno el sentido del valor. Porque cuando descubrí que era la antorcha, pensé que 25.000 coronas era una fortuna. Pero ahora sé que usted podría tirar esa cantidad a un mendigo. Y yo no tengo que mendigar. Es un hombre muy listo, Star. ¿Le importaría decirme cómo lo descubrió? Siempre he disfrutado de la total confianza de Su Alteza. Oh, comprendo. Y la entregó al general Lanning. Digamos que saque provecho de mis oportunidades. Oh, estoy un poco nervioso. Pero no me extraña. Yo también saco provecho de mis oportunidades. Lo siento mucho, pero no puedo creérmelo. Montecristo la antorcha. ¿Y yo que pensé que no era nada más que un idiota con más dinero que cerebro? Yo le dije cosas peores. Y él estaba arriesgando su vida. Matilde, ¿qué debe pensar de mí? Debe pensar que lo eres todo para él. Buenas noches, Sona. ¿Qué pasa, Zimmerman? Han encontrado el cadáver de Star donde usted combatió contra la antorcha. Esta nota estaba en su mano y esto colgaba de su cuello. La antorcha otra vez. Star cometió el error de intentar apagar la antorcha. Lanen puede aprender del error de Star. La antorcha. Al menos nos ha evitado la molestia de deshacernos del ambicioso de Star. ¿Me deja? Por supuesto. Gracias. Un hombre extraordinario este antorcha. No solo tiene sentido del humor, sino que también sabe manejar la espada. Mi querido general Lanning, yo vine a Lichtenburg como banquero. No para atender un continuo baile de máscaras. Esta antorcha de usted ha trastornado mi temporada social. Me gustaría que lo cogiera para poder volver a París. Después de todo, es asunto suyo. Lo cogeremos. Y pronto. Si le cogemos o no, ahora importa poco. Oh, pensé que era un gran problema. Sí, era un problema. Pero dentro de unos momentos, Von Neu, Francia y la antorcha habrán perdido poder para interferir en mis asuntos. El embajador de Rusia, Excelencia. Hadle pasar y que no nos moleste nadie. Excelencia. Mi querido Paul, estaba esperándole. El conde de Montecristo, el príncipe Pavlov. ¿Qué tal está? Así que usted es el joven con todo el dinero. Con todo, ¿no? Quiero que el conde esté presente para que pueda ser testigo de nuestro histórico acuerdo. Después de todo, tiene un gran interés en los asuntos de Lichtenburg. Un interés de 25 millones de francos, para ser exactos. Oh, creo que esto cubre los puntos de nuestro acuerdo, Excelencia. Sí. Sí. Todo listo para firmar. Mi querido Paul. Gracias. Este acuerdo compromete a Rusia a ponerme en el trono de Lichtenburg y mantenerme en él por la fuerza si es necesario. Ahora puede entender por qué las futuras actividades de la antorcha quedan reducidas a meras bufonadas. El rey Gurko I. Eso es increíble. Me encontraré mejor cuando este documento esté en mi embajada. Esto es más que un pacto. Es prácticamente un anuncio de mi compromiso con Sona de Lichtenburg. Harán una pareja encantadora. Gracias. Excelencia, mi querido conde. Y ahora, si me disculpa, conde de Montecristo, tengo una cita muy importante. Confío en que no tendrá que volver a París antes de mi boda.
Ah, sí, su boda. No pienso perdérmela. El general Lannen sigue ahí fuera. Ha estado esperando 10 minutos. ¿Lo habías olvidado, Sona? Quiere que le conteste. Iré yo. ¿Sabéis por qué estoy aquí? Le contesto lo mismo. Lo que me pide es imposible. Creo que le dije que lamentaría usar otro método para tener su consentimiento. El gobierno ruso acuerda garantizar la paz y el orden con intervención armada. El derecho al trono del general Lannen no se cuestionará. Firmado Paul Pavlov, Gurko Lannen. El embajador ruso tiene un duplicado de este documento. Está dispuesto a traicionar al pueblo de Lichtenburg. Convertir al país en una provincia de Rusia. Ni siquiera usted puede hacer eso. Un día soñé que yo sería el rey y que vos os sentaríais a mi lado. Pensad que soy un hombre capaz de realizar todos sus sueños. Si el pueblo supiera el pacto que ha firmado, asaltarían el palacio y le arrastrarían por las calles. El poder de la diplomacia está en que el pueblo no descubre la verdad hasta que ya es muy tarde. Sé lo mucho que queréis a vuestro pueblo. Lo preocupada que estáis por su bienestar. Sona, casaros conmigo. Compartid mi estrella. Podemos llegar a la cúspide y dotar a nuestros hijos con vuestra grandeza. Es cierto que estoy muy preocupada por mi país. Usted me hace imposible salvar a mi pueblo. Pero yo soy su reina. Y debo seguir siéndolo. A cualquier precio. ¿Queréis decir que sí? No puedo abandonar a mi pueblo cuando necesita un poco de mi protección. No tengo más remedio que casarme con usted. Sona. Reconozco que eres un ladrón muy valiente. No me interesa su monedero, príncipe Pavlov. Quiero mejorar mi colección. ¿Un antifaz? ¿Una capa? Tu colección es bastante sospechosa. Colecciono autógrafos de gente importante, como usted y el general Lannen. ¿Crees que llevo pluma y papel en mi bolsillo? Los autógrafos que quiero están en los documentos que lleva, cerca de su corazón. Perdóneme. Es un estúpido. Te colgarán por esto. La identidad de la antorcha. Usted nunca sabrá lo mal que me encuentro. Porque nunca podré volver a verle. Yo nunca... ¡Edmund! ¿Cómo lo descubristeis? Decídmelo. Usted mismo lo dijo. Cuando estaba combatiendo por mí en la puerta de Posten. ¿Cómo? Ah, claro. Dije lo mismo con Gurko que en la posada de Pesh. Debería haberlo sabido antes. No teníais por qué. Edmund, me acuerdo de aquellas cosas terribles que le dije cuando estaba arriesgando su vida por mí. Y aunque he llegado a odiarme por decírselo, podrá perdonarme.
Me acuerdo de una cosa que dijisteis. Que un hombre como la Antorcha no tendría que luchar para entrar a Palacio. Que vos saldríais. ¿Es eso cierto? Siempre ha sido cierto. Desde aquel día en Pech. ¿Por qué pensáis que no volveríais a verme? Porque... ahora ni la Antorcha puede ayudarme. No podría soportar mirarle otra vez sabiendo que voy a casarme con Lanen. No tenéis por qué hacerlo. Eso venía a deciros. Ya lo he visto. Por eso tengo que casarme con él. Visteis la copia de Gurko. Esta se la robé a Pavlov. Mañana el pueblo sabrá que Gurko es un traidor. No permitiré que os caséis con ese hombre. Estoy harto de entrar y salir por ventanas y chimeneas. Era un alivio poder pasar por una puerta normal. Todo hubiera sido más fácil si fuerais Sona Pfaffendorf, una joven camino de París. Edmund, ¿se acuerda en la terraza cuando le abofeteé? Sabéis que no puedo quedarme aquí. Tengo que volver a mi cuarto antes de que me busquen. Quizá no debería haber venido, pero quería contároslo. Se lo advierto, general Lanen. Mi gobierno demandará tal sanción por asalto personal de su embajador. Y si nuestro acuerdo se hace público, pase lo que pase después, diré que es falso. Ese documento significa más para mí que para usted, Pavlov. En las manos de mis enemigos me destruirá. La Antorcha. Ese hombre es un genio. Donde quiera que ataca, siempre da en el punto vital. Hemos sido tontos, Zimmermann. Hemos buscado la Antorcha donde no debíamos. Está aquí mismo, en Palacio. Y puedo demostrártelo por una razón muy simple. Solamente cuatro hombres conocían la existencia de nuestro acuerdo. Tres estamos en esta habitación. Y el otro... Montecristo. Ese joven estúpido. No. Estamos ante un hombre muy listo. En interés de quien trabaja la Antorcha. Sona. Por lo tanto, Sona debe saber quién es. En Rusia se le hubiese detenido por falta de confianza. No se puede detener a un hombre tan poderoso como Montecristo por eso. Requiere pruebas. Y ya sé cómo conseguirlas. Caballeros, ¿quieren intervenir conmigo en un experimento psicológico? Presenta mis saludos a su Alteza y pídele que venga aquí un momento. ¿Pedirle a su Alteza que venga aquí? Creo que vendrá con mucho gusto si mencionas a ese hombre, la Antorcha. Su Alteza, general. No entiendo por qué me pide que baje aquí. Quería prepararos para daros una sorpresa. Sé que tenéis mucho interés por un hombre que arriesgó su vida estando a vuestro servicio. ¿A mi servicio? Hace poco al príncipe Pavlov le han robado la copia de nuestro acuerdo y ha sido la Antorcha. Pero tuvo que luchar y en la pelea perdió una importante prueba que hace su captura inevitable. Mis hombres están a punto de detenerle. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Para suavizar vuestro natural pesar por la noticia de su captura y sentencia. Sus actividades me obligan a dar ejemplo con él. Le colgarán. No puedo hacer otra cosa. ¿Eso es todo lo que quería decirme, general Lanen? Pues sí. ¿Desde cuándo la muerte de un ladrón ha sido de tanta preocupación e importancia? En Rusia somos más duros. No está interesada en la Antorcha. Su experimento no ha tenido ningún éxito. Tenga un poco de paciencia, Pavlov. Este es el principio de mi experimento. Thank you.
Adelante. Sona. Edmund, debe irse. Los hombres de Lannen vendrán a detenerle. ¿Cómo sabéis eso? En la pelea con Pavlov dejó una pista. Pero no hubo tal pelea. Entonces, ¿por qué Lannen me contó? Me usa para detenerle. Me ha seguido. Váyase antes de que sea demasiado tarde. Él llegará tarde. Mañana el acuerdo que hizo con Pavlov estará en manos del pueblo. Solo querrá salvarse. Pero no necesita esperar hasta mañana para destruirle. Váyase, hágalo por mí. De acuerdo. Me voy, pero volveré. Ordenó que detuvieran al conde de Montecristo, pero no dijo nada de la antorcha. En el pasado, el conde de Montecristo ha protegido a la antorcha. Ahora le toca a la antorcha proteger a Montecristo. Si de verdad fueseis Sona Pfaffendorf. Edmund, tengo miedo. Presiento que no volveremos a vernos. Por favor, por un instante, déjeme ser Sona Pfaffendorf. ¡Guardia! ¡Alto! Vigilad todas las salidas. Detened al conde de Montecristo. ¡Guardia, alto! Vigilad los pasillos y detened al conde de Montecristo. Hay guardias por todos lados. ¿Cómo va a escapar? Por la chimenea. Los que construyeron el palacio usaron la imaginación. ¿Me queréis? Le quiero más que a nadie de este mundo. ¿Cuando vuelva me lo repetiréis? Lo he preparado todo para que se quede. Por favor, suelte la espada. Siento que la celda de una prisión no sea tan cómoda como su cuarto. Pero solo serán algunos días. Siento defraudarle. Parece que estoy obligado a aceptar su hospitalidad después de todo. Si no le molesta, deme el documento que robó al príncipe Pavlov. Por su gran interés en este documento, quiero que vea cómo se lo devuelvo a su dueño. Como dije antes, estaré mucho más tranquilo cuando esté en la caja fuerte de la embajada. A veces la lealtad ciega es peligrosa. Su amigo, el teniente Donner, por ejemplo, intentó advertirle que íbamos a cogerle. Esta es la primera vez que he puesto al pueblo antes que mi deber. Pero no podía consentirlo. Podrán seguir juntos en el calabozo. Llevadlos allí. ¡A formar! ¡De frente! ¡Ar! Edicto. Se hace saber que Su Alteza Real, Sona, la Gran Duquesa de Lichtenburg, y Su Excelencia, Gurko Lannen, unirán sus vidas contrayendo santo matrimonio. Ahora comprendo lo que sintió mi padre, 20 años en una celda. Preferiría morir que estar encerrado en un sitio como este. No se preocupe, su deseo se cumplirá. Gurko Lannen es muy hospitalario. La antorcha, ¿eh? Aquí tiene, Excelencia. Una carta para usted. Espero su contestación. Es una invitación a la boda. Si se pone de puntillas, quizá podrá ver el palacio desde el patíbulo. Y yo que pensaba que Gurko Lannen no tenía sentido del humor. Es precioso. Y tú eres la novia más hermosa que Lichtenburg verá jamás. Matilde, no digas eso. Perdona, qué tonta soy. Debe haber una solución. ¿Cómo puedo subir al altar al mismo tiempo que él sube al patíbulo?
Quizás si se lo suplicara al general Lannen, tal vez salvara su vida. ¿Suplicar? No puedes hacer eso. Haré cualquier cosa por él. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por mí. La muchedumbre está impaciente. Quiere que Su Alteza y Su Excelencia salgan a saludar. Tranquilo, tranquilo. ¡Adelante! Su Alteza Real. Puedes irte, Sir Herman. Sona, estáis preciosa. Pero no sabéis que trae mala suerte que el novio vea a la novia con el vestido de boda antes de la ceremonia. Aunque eso sería si yo creyese en la suerte. Nos están esperando. General Lannen, sé que usted es un hombre sin piedad, pero tengo que pedirle una cosa. En este momento ha realizado todos sus sueños. Su estrella está brillando en el cielo. Tiene lo que quiere. Sí, tengo todo lo que quiero. Aquí hay algo para vos. Mi regalo de boda. Espero que esto os haga feliz. Tiene poder para darme algo que me hará muy feliz. La vida de Montecristo. Su libertad. Por favor, mándele a Francia. Ya no puede hacerle nada. Pero puede destruirme. No como la antorcha, sino como un hombre que os ha tenido en sus brazos. Si vive, lo recordaría cada vez que os mirara. Saludamos. Querido pueblo de Lichtenburg, Su Alteza y yo os damos las gracias por esta demostración de vuestra lealtad y afecto por nuestro matrimonio. A Su Alteza le resulta difícil dirigiros unas palabras, ya que se encuentra muy emocionada. Pero estoy seguro de que nos honrará a todos diciendo que este es el día más feliz de su vida. Este es el día más feliz de mi vida. Con esta te vuelvo a ganar. El patíbulo está listo. Ha merecido la pena venir a Lichtenburg, solo por conocerlos. Me alegro de estar con usted, amigo. ¿Quién va? Traemos prisioneros de Brickford. Vamos, bajad deprisa. Subid. ¡Manos arriba! Vamos. ¡Adentro! El barón von Neum. No os mováis. Rendíos. Dadme las llaves. Vigilad a estos hombres. Atrás. Edmundo. Edmundo. Aquí. ¡Abre la celda! Ya voy. No podíamos estar de brazos cruzados y verle morir. Está todo preparado. Volverá a Francia. Se equivoca. Si me sacan de aquí, tengo que evitar que se celebre una boda. Conde, no tiente a la suerte. No arriesgue más su vida. Ha hecho todo lo que un hombre puede hacer. De aquí en adelante, la lucha es nuestra. No mientras haya una copia de ese acuerdo en la caja fuerte de Pablo. Para eso ya es tarde. Cuando Gurko se case con Sona, se convertirá en copropietario de Lichtenburg con los poderes de un rey. Aún con la prueba no podríamos hacer nada. Y el palacio está rodeado de tropas. Un momento, lo podremos hacer si combatir con las tropas. Una buena sorpresa es más mortífera que un ejército. Hans,
¿Puede hacer 100 copias de esto deprisa? Sí. ¿Cuánto tardará? 2 horas, quizá una. Mucho, media hora. Lo intentaré. Bien, deprisa. Esto es una locura. Claro que lo es. Todos estamos locos. Por eso tenemos la fuerza de 1000 hombres cuerdos. Bien dicho. Venceremos. Esto es un ultraje. Soy el secretario de Su Majestad, el Príncipe Pavlov, el embajador de Su Imperial Majestad. ¿Qué es el hombre al que buscamos? Abra la caja fuerte. Me niego. Ábrala. Está bien. Pero antes presento mi más enérgica protesta. Cuando nos vayamos, presento una protesta. Max, todo el país le dará las gracias por prestarnos estos trajes. Si las campanas de la boda hacen a Gurko el rey de Lichtenburg, estos trajes no valdrían nada. Aquí vienen, el conde de Montecristo. Caray, menuda elegancia. ¿Dónde está Hans? No está aquí. ¿Qué? Hans, te están esperando. ¡Hans! Lo he logrado, pero la prensa no volverá a ser la misma. Sabía que podrías, distribúyelas. Escuchen todos. Tienen que actuar como si fuesen invitados de verdad. Con toda dignidad, como exige la ocasión. Una vez dentro del palacio, mézclense con la gente, pero sitúense donde puedan vigilar puertas y ventanas y a todo el mundo en el salón de baile. Luego me esperan. Nosotros quizá entremos, pero ¿cómo lo harán el barón, usted y Donner? A ustedes los conocen, los detendrán. Lo sé, tendremos que llegar a los guardias desde fuera. ¿Qué? ¿Los tres? Tenemos que impedir esa boda, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ayúdame. Claro que te ayudaré. No puede ser. Lo siento mucho, barón. No deseo ofender al conde von Dosky, pero mis instrucciones son no admitir a nadie sin invitación. En ese caso, los dos nos marchamos. Pero, amigo, usted sí tiene invitación. Debe quedarse. Lo siento. ¿Sus invitaciones, caballeros? He ordenado que mi carruaje regrese a las 11. La ceremonia habrá terminado ya. Oh, sí, señor, seguro. Gracias, señor. ¿Sus invitaciones? Su Alteza Real Sona, Gran Duquesa de Lichtenburg. Tenéis vos, Sona, la libre voluntad y una firme intención de aceptar para vos como esposo a este hombre, Gurko Lanen, que ahora está a vuestro lado? Sí, Eminencia. ¿No estáis prometida a otro hombre? No estoy prometida a nadie, Eminencia. Dejamos que la antorcha se escapara y dan 50.000 coronas por su cabeza. No te preocupes de su cabeza, sino de tu cuello. El patíbulo que construyeron para él será para nosotros. Me he soltado. Corre, ayúdame. No puedo, voy corriendo a palacio. Quizá llegue a tiempo. El siervo de Dios, Gurko, será coronado en la sierva de Dios, Sona. Si no fuera por Montecristo, Lichtenburg tendría un nuevo rey. La sierva de Dios, Sona, será coronada en el siervo de Dios, Gurko. Con señal o sin ella, no consentiré que mi reina se case con... Quieto, tonto. Vas a estropearlo todo. ¿Dónde está el capitán? Montecristo, la antorcha se ha escapado y ofrecen 50.000 coronas por su cabeza. ¿Por qué me lo dices a mí? Yo no le cogeré. Jamás vendré aquí. ¿Por qué no?
El mismo Gurko me mandó una invitación a su boda. ¿No es así, carcelero? Allí está, la antorcha. ¡Vamos, correr, que no escapéis! ¡Sí, va para arriba! ¡Dan 50.000 coronas por su cabeza! ¡Rápido, rápido, que no escape! La señal, ya está. ¡Nos han encerrado! ¡Derribad la puerta! Les costará salir y nadie puede oírlos. Vamos al salón por la chimenea. Veremos al conde en la terraza. Bien. Si alguno de los presentes conoce algún motivo por el que este matrimonio no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Sugiero que el general Lanen es el más idóneo para contestar a eso. ¿La antorcha? Sí, la antorcha. No es un enmascarado con capa, sino el símbolo de nuestra libertad. El hijo de un hombre que dedicó su vida a vencer el odio y la injusticia. El conde de Montecristo. No hace falta que me presente al general Lanen. Somos viejos amigos. ¡Detened a esos hombres! ¡Que nadie se mueva de donde está! Es un placer informarle que sus soldados son mis prisioneros y el pueblo obedece mis órdenes. El palacio está completamente rodeado. Gurko Lanen, le detengo en nombre del pueblo de Lichtenburg acusado del crimen de alta traición contra el Estado, que está castigado con la pena de muerte. ¡Que nadie salga del salón! Si alguien se mueve, no habrá reina para el trono de Lichtenburg. Siga con la ceremonia. Dentro de un momento, Barón von Neuf podrá presentar sus acusaciones a su rey. Siga. No me diga que se le ha olvidado lo que debe decir. Repita conmigo. Yo, Gurko. Yo, Gurko. Comprometo mi vida y mi amor a Sona. Comprometo mi vida y mi amor a Sona. Para honrarla y quererla hasta que la muerte nos separe. Para honrarla y quererla hasta que la muerte nos separe. Repetid conmigo. Yo, Sona. Yo, Sona. Comprometo mi vida y mi amor a Gurko. Comprometo mi vida y mi amor a Gurko. Para honrarlo y quererlo hasta que la muerte nos separe. Para honrarlo y quererlo hasta que la muerte nos separe. Su mano derecha. Vuestra mano derecha, Sona. Con este anillo yo os desposo. Con este anillo, yo os desposo. ¡No disparen! Esto es cosa mía. ¿Quiere el dinero del enemigo, general Lanen? Presiento que su caída va a ser tan espectacular como su expansión. Edric. ¿Os acordáis? Dije que volvería. ¡Larga vida, Sona de Lichtenburg! ¡Larga vida, su alteza! Este es, de verdad, el día más feliz de mi vida. ¡Larga vida al conde de Montecristo! ¡Larga vida al conde de Montecristo!